Bienvenidos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Heidi Machiwa del área curricular de Ciencias Sociales de sexto grado. Espero estén muy bien tomando las medidas de prevención. El día de hoy abordaremos en el contenido Índice de Desarrollo Humano. Les invito a prestar mucha atención y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hábitos de medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla. Lava frecuentemente las manos. Cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, nariz ni ojos. Evita el contacto directo con contagiados y limpia y desinfecta las superficies. Y recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la sesión de aprendizaje del día de hoy es comprender la importancia de conocer el concepto y elementos del Índice de Desarrollo Humano. Comencemos. ¿Qué recuerdas del contenido anterior? ¡Excelente! Prestaron mucha atención. Recordemos el contenido anterior, la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brinda un carácter global. ¿Cuáles son las causas de la globalización? En primer lugar, tenemos la reestructuración geopolítica del siglo XX. La aceleración de la apertura económica mundial. En tercero, tenemos la revolución de las tecnologías de comunicaciones e información, TIC. Y en cuarto lugar, tenemos el surgimiento de la economía digital. ¿Qué entienden por desarrollo humano? ¿Saben ustedes qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es el proceso en que una sociedad, a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de sus miembros. El desarrollo humano es una de las metas del milenio propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Estudiaremos los elementos para determinar indicadores del desarrollo humano. Y uno de los elementos es la esperanza de vida, promedio de años que viven las personas en un país. Esto depende del acceso al servicio de salud durante el tiempo de vida. Otro de los elementos para determinar indicadores del desarrollo humano es la educación. Medida en base a tres factores: la tasa de alfabetización de adultos, la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, y el número de años de duración de la educación obligatoria. También tenemos los ingresos, cantidad promedio de dinero que recibe una persona para adquirir los bienes necesarios para vivir. Aquí en las imágenes pueden observar las esperanzas de vida, la educación y los ingresos que tiene cada país según su moneda. Conoceremos los países con alto, medio y bajo desarrollo humano. Y los países con alto desarrollo tenemos a Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda. Y los países con medio desarrollo humano tenemos Armenia, Ucrania, Tailandia, Irán, República Dominicana, Belice y Jordania.
y los países con bajo desarrollo tenemos a Togo, Malawi, Benín, Timor Oriental, Costa de Marfil, Zambia y Ruanda. Indagaremos en las condiciones nacionales con relación al índice de desarrollo humano. Si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, Honduras se encuentra en el puesto 132, es decir, sus habitantes están en un lugar mal dentro del ranking de desarrollo humano. El IDH tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. De 189 países ubicados en las estadísticas del PNU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Estado de Honduras, se encuentra en el lugar 132 en brindar condiciones de vida digna. Y aquí pueden observar ustedes el rango en el que estamos ubicados los hondureños, que estamos en el 132. El IDH es un importante indicador de las condiciones de vida de los países del mundo que se presenta cada año en Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente, que medían el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos. Y después de haber estudiado el contenido de la sesión de aprendizaje, apliquemos lo aprendido. Enliste algunas oportunidades para mejorar el desarrollo humano en Honduras. Ahí en su cuaderno, con ayuda de sus papás, van a hacer la tarea. Gracias por su atención. Espero hayan comprendido el tema, el índice del desarrollo humano. Se despide de ustedes la docente Heidi Machingua. Tengan un lindo día. Bendiciones.